nos cayó otro pedido de Starbucks de Plaza Los Arcos. Entonces vamos.
tenemos que entrar a... Tenemos que entrar con la mamalona, ¿eh? Y después están en todos los lados, como ver de adentro. Y el peor es que no tengo que llevar el teléfono, ¿va? Ahorita vengo, vamos a... Ay, pero me tengo que quitar este pedo porque... Por el de América, Lisbeth. Sí, América. Ay. Gracias, señorita. Que son bebidas. Esperemos que no se muevan, pero vamos a ver qué tenemos aquí para ponerle para que no se muevan tanto, chicos. ¿Cómo se llama? Y protegerlos, más que nada. Creo que así van bien para que se protejan de que no se muevan y más que nada no quiero desgracias. ¿Cómo llego de este lado? De aquí. Tengo que bajar por acá.
Que me toca atrio, chicos. La primera vez que me toca Starbucks, pero la segunda vez que me toca atrio. Y la primera vez nos fue mal, chicos, porque no había sistema en Burger King de atrios, entonces no nos dieron el pedido y fue un pedo, ¿no? Entonces ese día perdimos la gasolina de acá porque pues no nos dan nada por cancelación de pedido. Y pues el cliente tampoco quería, pues cómo se llama, esperar, mejor hizo otro pedido y ya, de otra cosa. La neta, mi impermeable, chicos, sí tira paro en cuestión de... pasó una vez, luego les cuento esa chocoaventura de cuando en Burger King no me dieron los refresquitos y tuve que regresar por ellos. Lo bueno que me reconoció un chavo y sí me lo dio, porque si no... Nosotros vamos para allá abajo, ¿sí?
callado, chavo. Híjole, de su madre, me traje los dos.
noches. ¿De América? Nada más que aguántame, hermana, porque sí me traje los dos pedidos. ¿Sí te trajiste los dos? Sí. Ah, sí, está bien. No, tengo que reportarlo porque acá nada más me marca que te tengo que entregar dos cafés. Y es que si no me los van a cobrar a mí. Entonces tengo que reportar a soporte que, ¿cómo se llama? Que me traje el pedido por accidente, que a mí me lo dieron, yo ni siquiera sabía que eran dos pedidos. ¿Y cómo se llama? Para que él me diga si lo dejo, te lo dejo, lo regreso en la tienda, porque si no, es un desmadre. Ya hasta ahorita que me dices que tienes dos, dije, no mames. Ajá, sí, sí, me mandaste un mensaje. ¿Pero no te aparece ahí otro repartidor? No, me parece que estaba buscándolo. Sí, sí, entonces yo me lo traje ya. Me van a regañar, me van a calabar. Y es que la pinche vieja nomás me los dio. Me dijo dos bolsas. Y yo no, la neta, no los revisé, hermano. Gracias.
allá, ya regreso. Pero no seas gacho, nomás está el porfa, ¿no? Tengo una onda, yo estoy confiando aquí. Ahí me marcas, ¿sale? Porfa. Aquí vives, ¿no? Ya ven, chicos, revisen sus pedidos, por favor, porque no mames. Gracias.